Fórmula Noticias, presenta. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy las gracias por acompañarnos hoy jueves 13 de octubre aquí en Fórmula Noticias y aprovecho para invitarlo a que permanezca con nosotros durante los siguientes 60 minutos en los que le vamos a dar a conocer las noticias del país, las noticias del mundo, lo más relevante que ha sucedido. Así que no se vaya porque comenzamos. Tenemos más corcholatas que destapadores, y se lo digo por la enorme y prematura, adelantada carrera por la presidencia en 2024. Nunca en la historia del país se había visto que en el cuarto año de gobierno existiera una precampaña tan abierta como la que hoy observamos. También es cierto que el país está inéditamente politizado y polarizado, que la duda sobre quién será el próximo presidente es una constante en la población y que esto es. Totalmente válido y comprensible, ya que el país que dejará Andrés, Manuel López Obrador, va a enfrentar varios y difíciles retos. ¿Qué sucederá con un proyecto de transformación cuyos cimientos se espera que queden firmes en dos años? ¿Quién logrará una necesaria reconciliación frente a sectores que se ven como antagónicos cuando realmente no lo son? Porque todos somos mexicanos y todos queremos que al país le vaya bien. Y por eso levanto mi manita porque también quiero ser corcholata. No, no es cierto. Mejor le doy la información. Iniciamos. Y comenzamos Fórmula Noticias con la reunión que se llevó a cabo en Washington por el diálogo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos. Y para los que ahí andan cantando agoreramente que la relación entre nuestro país con los vecinos del norte pendería de un hilo, ahí les va. Los funcionarios de ambas naciones hicieron un balance sobre los logros y retos en la materia. Escuchen. Durante la reunión de alto nivel celebrada este jueves en Washington entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, el canciller Marcelo Ebrard reiteró la importancia de seguir frenando el trasiego de armas de ese país hacia el nuestro, pues gracias al entendimiento bicentenario entre ambas naciones, dijo, se han alcanzado logros importantes como el decomiso de armas, cartuchos, sustancias químicas y metanfetaminas, así como la reducción de homicidios. Gracias al trabajo entre México y Estados Unidos. 32 mil armas no llegaron a causar letalidad en nuestro país. Fueron aseguradas antes de que siguieran matando personas. 17 millones de cartuchos. También toneladas de sustancias químicas, metanfetaminas, 94 toneladas de cocaína. Una buena parte de esa cocaína se ha, se ha capturado en, en alta mar con sistemas de comunicación comunes con Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, es evidente que el entendimiento bicentenario está funcionando. Hay muchas cosas que nos faltan, claro. Entonces, si reducimos esto, la violencia en México va a seguir bajando. Esto en conferencia de prensa luego de la reunión de alto nivel. Aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken dijo estar satisfecho con el camino recorrido. No obstante, agregó que queda mucho trabajo por hacer. Resaltó que se debe mejorar los esfuerzos para frenar la producción y el tráfico ilícito de fentanilo y de opioides sintéticos que tanto daño están haciendo a su sociedad. Today's discussion focused on the areas where we need to make even more progress, such as redoubling our efforts to combat the threat. Of fentanyl production and trafficking, arms trafficking, and the exploitation of migrants. This is part of a broader, deeper collaboration between our two nations, with today's dialogue coming a month after our second high level economic dialogue in Mexico City. Both dialogues reflect shared priorities set out by President Lopez Obrador and President Biden. Across the bilateral, the regional, and global cooperation, uh, we have I think one of the strongest, if not the strongest partnership we've seen, uh, certainly in my experience. And I just have to say we're so grateful to our colleagues from Mexico both for the substance and the spirit of our conversations today and indeed every day. Cabe señalar que en dicha reunión, por la parte estadounidense, estuvieron también Alejandro Mayorcas, El Fiscal Garland, John Kerry, Ken Salazar y otros. Y del lado mexicano, Esteban Moctezuma, Roberto Velasco, Rosa Isela Rodríguez, Alejandro Hertz, Luis Crescencio Sandoval y otros funcionarios mexicanos. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. En más temas, como ayer le informamos, justo en el momento en el que sucedió, en la Cámara de Diputados se alcanzó la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional al artículo quinto transitorio que permitirá a las Fuerzas Armadas permanecer en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Bueno, hoy el presidente López Obrador pidió a los congresos de los estados ayudar a concretar la reforma, ya que se requiere que 17 lo aprueben para que entre en vigor. Y así, así rapidito, ¿cuál Estado cree que hizo lo propio? No, no se trata de un estado gobernado por Morena, sino por el PRI. Eso sí, tiene mayoría morena y aliados en el Congreso. Se trata de Oaxaca, primer estado en avalar la reforma constitucional. Y Lupita Tomás nos tiene la nota. Adelante, Lupita. ¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Oaxaca. Pues comentarte que Oaxaca se convirtió en el primer estado de México en avalar la reforma a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de Guardia Nacional. Con 33 votos a favor, el Pleno de la 65 legislatura de Oaxaca aprobó la minuta con proyecto de decreto del Congreso de la Unión por el que se modifica el artículo quinto transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución de México en materia de Guardia Nacional. Este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. Con esto... El Congreso de Oaxaca avala la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 en México, dice el comunicado, con el fin de garantizar la pacificación de la República Mexicana. Este cambio legislativo establece que la Fuerza Armada deberá realizar tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución. Es el reporte. Muchas gracias, Lupita. Y en más temas legislativos ayer le comentamos del revuelo que causaron las declaraciones del secretario de Gobernación de Adán Augusto López sobre la posibilidad de revivir una reforma en materia eléctrica. Incluso el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro nos comentó, en exclusiva para Fórmula Noticias, en este mismo espacio, que podría haber viabilidad. Y hoy el presidente se pronunció al respecto. Escuche. La eléctrica eh, como está. Y como la terminó de definir la Corte, el Poder Judicial, creo que es suficiente, porque se considera un fraude legal del autoabasto, que era una simulación que dañaba mucho. Se permite ahora que las plantas de energía de la Comisión Federal puedan eh, despachar lo que producen. Que estaban muy limitadas. Y bueno, vamos ahora a otro tema, a otra información, y es que la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, sacó la tijera, solicitó la renuncia de la subsecretaria Luz María de la Mora, hasta ahora cabeza negociadora ante Estados Unidos y Canadá, ante las consultas que solicitaron estas naciones en materia energética. Aquí la información. Raquel Buenrostro, nueva secretaria de Economía, hace depuración y pide la renuncia de Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior. Ocurre ocho días después de la salida de Tatiana Cloutier. Luz María de la Mora era pieza clave en las negociaciones de las consultas que sostiene México en el marco del TEMEC con representantes de sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, debido a la política energética implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales hasta ahora se desarrollaban en buenos términos, incluso con la ampliación del plazo de las consultas para alcanzar un acuerdo y evitar llegar a un panel de solución de controversias, lo cual sería perjudicial para México debido a las sanciones arancelarias e indemnizaciones. Si la salida de Tatiana Crutier de la Secretaría de Economía provocó desconcierto, la remoción del cargo de Luz María de la Mora generó nerviosismo en el sector empresarial, pues se queda México sin negociadora en pleno periodo de consultas cuyo destino ahora se mira incierto ante el desconcierto también de los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá debido al avance en las negociaciones aún se desconoce quién quedará a cargo de la subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía para Grupo Fórmula Jenny Valencia. Nosotros nos vamos una pausa, pero al regresar aquí en Fórmula Noticias le tenemos los detalles del informe de incidencia delictiva en la Ciudad de México también una charla con el Secretario de Gobierno con Martí Batres tiene armas en casa él le dirá, si es así, qué hacer con ellas. Volvemos. Ya regresa. Fórmula Noticias. Bueno, pues continuamos con la transmisión en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Ya vio el tema de las corcholatas. Hay más corcholatas que destapadores, sin duda alguna. No se vaya a creer eso de que andaba levantando la manita. Pues, el papel de uno es ser periodista. No va a ser ahí como que poner el punto, ¿no? Oiga, ya está con nosotros en el estudio, Jaime Morales, con él vamos a hablar sobre eh, un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Él es director de diversidad sexual y derechos humanos en el gobierno de la capital. Antes nos va a acompañar el secretario de gobierno, Martí Batres, eh, para hablar precisamente sobre el informe que se va a conocer hoy de incidencia delictiva en la capital del país. Preguntas, preguntas, por favor, los leo en el chat. Eh, ¿Cómo andan de chamba? ¿Cómo anda su familia de chamba? Momentos complicados se vivieron durante la pandemia. ¿Cómo están ahorita? ¿Alguna duda sobre cómo ejercer este derecho? ¿Para dónde va? ¿Cómo está consagrado. Los leo, los leo. A ver, vamos a ver. Le deja buenas noches también para ti, escuchando y viendo las noticias para cerrar el día. ¿Qué piensas que haya más candidatos de la oposición que diputados trabajando del mismo bloque? Pues no sé, no, no, no me extraña. Híjole, saqué el dicho de Porfirio Díaz, ¿cómo era? Perro con hueso, ni ladra, ni muerde. Ya veremos qué sucede. Se va a poner interesante ya este proceso electoral que de manera no oficial ha comenzado. Y pues es tema, ¿no? Es tema desde hace rato en las sobremesas, eh, con la figura del presidente López Obrador tan fuerte, por un lado con una enorme popularidad, por otro lado con... Rivales acérrimos, pues por supuesto que es duda quien lo sucedería. Vamos a rezar en televisión, no se vaya, continuamos, los leo. No los veo muy escribidores el día de hoy. ¿eh? Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantábamos, hoy se presentó el informe de incidencia delictiva de la Ciudad de México, en donde la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, destacó una importante reducción del 50% en delitos de alto impacto. Y los detalles, todos nos lo tiene Raquel Flores. Vamos contigo, Raquel, adelante. Al encabezar el informe de incidencia delictiva en la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hay una disminución de cerca de 50% de todos los delitos de alto impacto entre 2019 y 2022. En todos los delitos de alto impacto, estamos hoy con menos delitos de cuando entramos al gobierno de la ciudad. Y en particular en aquellos delitos que. Prácticamente no tienen cifra negra como homicidio doloso y robo de vehículo. Tenemos una reducción de prácticamente el 60% de homicidio doloso entre 2019 y 2022, considerando enero-septiembre, de 69.4% en robo de vehículo con violencia y en disminución de 53% en robo de vehículo sin violencia. Y en todos los delitos de alto impacto tenemos una reducción de cerca del 50%. La mandataria local aseguró que la ciudad es una muestra de que la estrategia por la paz es la correcta. Que vamos por el camino correcto y que estamos construyendo una ciudad cada vez más segura y cada vez con mayor paz en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum destacó que además en 2022 no hay ninguna alcaldía de la Ciudad de México que se encuentre entre los municipios más violentos del país, ya que Iztapalapa pasó del número 9 al 39, Gustavo Amadero del 19 al 41 y Cuauhtémoc del sitio 36 al 58. La fiscal general de justicia Ernestina Godoy advirtió que la capital del país no es ni será la zona de confort para las bandas criminales. Pero esto se acabó. Reitero, la ciudad no es ni será de ningún grupo criminal, no es ni será zona de confort de ningún grupo criminal. Reconocer los problemas es el comienzo de la solución. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch destacó que del 1 de enero de 2020, periodo en el que comenzó a tener facultades de investigación la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al 10 de octubre de 2022 han sido detenidos más de 1800 presuntos delincuentes entre líderes de organizaciones criminales, jefes de célula, homicidas, feminicidas, operadores financieros, extorsionadores, narcovenudistas y distribuidores de droga. Asimismo, estas detenciones representan a su vez la desarticulación y neutralización de 215 células delictivas pertenecientes a distintos grupos criminales generadores de violencia en la Ciudad de México. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Muchas gracias Raquel. Y justo para hablar de la disminución de cerca del 50% en delitos de alto impacto en la Ciudad de México, si comparamos entre enero y septiembre de 2022, por el mismo periodo de 2019, Agradecemos la comunicación con el secretario de gobierno de la Ciudad de México vía telefónica con Martiva 3. Martí. pues unas cifras verdaderamente alentadoras, ni qué decir de lo que sucedía antes de 2018, porque además ahí había una cifra negra de lo más considerable. Pero ¿cómo llegamos a estos números, secretario de gobierno? ¿Por qué esta estrategia funciona? Lo escuchamos. Mi querido Juan Becerra Costa, antes que nada, felicitaciones por tu nuevo espacio haces una gran labor periodística, bueno, tienes el talento ya de, de familia y te felicito mucho. Ahora, en relación a lo que me preguntas, hay una labor que hace eh, el gobierno, la autoridad en la Ciudad de México, que tiene varias características. Una, la coordinación. Todos los días tenemos reuniones de gabinete, ahí están todas las instancias que tienen que ver con la seguridad, seguridad ciudadana, fiscalía, tribunal, justicia cívica, secretaría de gobierno, etc. Dos, el tema de la investigación, es decir, se hace investigación desde la fiscalía, pero también desde la secretaría de seguridad ciudadana y hay investigación e inteligencia de campo a través de otras áreas de gobierno. Luego, número tres. Más y mejor policía. La policía de la Ciudad de México es una policía grande y es una policía mejor pagada. Es una policía que recibe capacitación constantemente. Incluso hay una universidad de, de la policía en la ciudad. Y cuatro, lo más importante, la atención a las causas. El tema de la seguridad no se ve solamente como tema de policías y ladrones, sino como tema social que debe atenderse en sus causas. Si se resquebraja el tejido social, aumentan los delitos. Entonces, trabajamos en todos esos frentes y por eso hay resultados. Y tiene razón que algunos son resultados, pues, francamente espectaculares. Cuando empezó esta administración, estábamos casi en cinco homicidios dolosos diarios. Hoy estamos en 1.9, es decir, bajamos de 5 a menos de 2 y recuperamos el nivel histórico más bajo que se había dado en el sexenio en el que fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, siguen bajando diversos delitos, especialmente los de alto impacto, han, se han reducido las lesiones con armas de fuego o el robo a mano armada o el secuestro, en fin, este tipo de delitos de alto impacto se han venido. Eh, reduciendo significativamente. Hay una reducción en general de, eh, de más del 50% y en algunos delitos de más del 60%. Eh, esto que acabo de señalar es lo que explica que se tengan buenos resultados en la Ciudad de México y se siguen haciendo cosas. Recientemente se hizo un acuerdo con los presidentes municipales de los municipios que están en alre alrededor en la zona metropolitana de la Ciudad de México para que haya coordinación en el tema de seguridad, porque pues hay delincuencia que va de un lado al otro, que pasa las fronteras para protegerse y todo esto que se hace ayuda al objetivo de proteger a la gente. Ahora si me lo permites Quiero detenerme de, de tantito en un programa que es de esos programas que tienen que ver con la prevención, que es el programa Cial de y a la Paz, que le toca coordinar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Y a través de este programa lo que hacemos es recibir armas de fuego a cambio de dinero. Es decir, las personas que lleven un arma, cualquiera que sea esta, grande, chica, vieja, nueva, etc., se recibe el arma y se les entrega un recurso económico y es un programa en que las personas pueden hacer esta entrega de manera anónima, porque lo que nos interesa es recoger las armas, sacar armas de los hogares porque son un peligro. La tercera parte de los homicidios que se cometen en la ciudad no, no se cometen por eh, bandas delictivas, sino por riñas y peleas. Entonces, eh, también se tiene que atender esta parte. Y ahí estamos trabajando nosotros para disminuir violencia, disminuir lesiones con armas de fuego, disminuir homicidios. Eh, Estuvieron secretario de gobierno el día de hoy, me parece que allá en la parroquia de la Purísima Concepción. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía ante este programa, si al desarme, si a la paz? Que hay que resaltar, es de manera totalmente anónima, ¿verdad? Es de manera totalmente anónima para proteger a la gente, es decir, aquí no se trata, no es nuestra función, eso ya le corresponde a otras instancias, eh, la averiguación del historial de un arma, pero a nosotros lo que nos interesa es sacar las armas de los hogares y nos fue bien, hoy instalamos el módulo y hoy mismo, antes de la instalación, antes de la ceremonia de instalación, ya se habían entregado dos armas en ese módulo, nada más en ese módulo. Y eh, pues eso es muy bueno porque vamos bajando así la violencia en las colonias, en los pueblos, en los barrios. En efecto, estuvimos en la parroquia de la Purísima, ya en, en Tlacopac, en claro. uno de los pueblos de eh, la alcaldía de Álvaro Obregón. Pues, secretario de gobierno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada más una cosa, estar pendiente de en qué lugares se llevan a cabo estos canjes, este programa, si al desarme, si a la paz, ¿no? Es en las, eh, parroqu son parroquias de la Iglesia Católica distribuidas por toda la Ciudad de México y nosotros vamos difundiendo dónde es. En cada parroquia estamos un par de semanas y luego vamos a otra. Estamos en cuatro parroquias al mismo tiempo y vamos cambiando cada 15 días las parroquias a fin de que el programa llegue a diversos puntos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, secretario de Gobierno. Un abrazo bien fuerte y bien apretado. Muchas gracias, <laughs> mi querido Juan Becerra Costa, gran periodista que ha mostrado mucho profesionalismo en sus diversas responsabilidades. Hasta pronto y abrazo de vuelta. Abrazo de vuelta, secretario, muy generosa sus palabras, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la Información Nacional. Lo que pasa en México, Fórmula Noticias. primer informe de gobierno. Pero antes de ir con ello, vámonos a Chiapas porque ahí no para el tema de la intoxicación de menores en escuelas públicas de Tapachula y Bochil. ¿Qué está sucediendo ahí? Vamos contigo, César Solís. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Para informarte que autoridades de la Secretaría de Salud y educación de Chiapas, así como de la Fiscalía General del Estado, eh, señalaron que la ingesta de agua, alimentos contaminados y la inhalación de humo fueron las posibles causas de la intoxicación de grupos de estudiantes en Tapachula y Bochil. Además, dieron a conocer los avances en las investigaciones efectuadas en las secundarias Juana de Asbaje en Bochil y la Federal Número 1 de Tapachula donde se presentaron casos de intoxicación en estudiantes por causas aún desconocidas, la Fiscalía General del Estado, a cargo de su titular Olaf Gómez, señaló que no se descarta ninguna línea de investigación y solicitará intervención de la Fiscalía General de la República para un tercer peritaje toxicológico en Bochil. Por su parte, la secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aide Domínguez, informó que a partir del próximo lunes 17 de octubre de este año arrancará... En las más de 2.000 secundarias del estado, el protocolo de prevención escolar de riesgos psicosociales, dentro del cual se contempla la aplicación del operativo Mochila, Domínguez Ochoa explicó que esta jornada de prevención escolar iniciará primero en Bochil, luego en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Comitán en una primera etapa y luego será en todo el estado de Chiapas. Este es el reporte. Muy buenas noches. Juan te saludo con gusto desde Sonora. Hoy en punto de las 11 de la mañana se llevó a cabo el primer informe de gobierno de Alfonso Durazo Montaño. Todo inició a las 10.30 con la entrega oficial de los documentos en el Congreso del Estado para después trasladarse al Auditorio Cívico, donde acompañado de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, rindió su mensaje a las y los sonorenses. Entre lo dicho por el gobernador, además de hablar de corrupción, además de hablar de las obras históricas, históricas y de la Cuarta Transformación, el quien también fue secretario de Seguridad a nivel nacional, dio a conocer que los índices de delitos de alto impacto han disminuido en un 6%, una corriente que se sigue a nivel nacional y también objetivos que ha logrado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Un auditorio con mil invitados y una fiesta que sin duda va a terminar hasta el último minuto de este día en el primer informe de gobierno de Alfonso Durazo Montaño. Es momento de una pausa, pero al regresar, mire, tome nota, Grupo Fórmula amplía su cobertura y llega a la, plataforma, a la plataforma Roku. Ahí le vamos a decir en un ratito cómo vernos por ahí. Volvemos. Ya regresa Fórmula Noticias. Bueno, pues estamos de vuelta. Bueno, no estamos de vuelta, seguimos transmitiendo a través de redes sociales de YouTube. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este, se lo anuncié hace unos momentitos está con nosotros ya Jaime Morales para hablar sobre el derecho al trabajo director de diversidad sexual y derechos eh, humanos del gobierno de la ciudad de México este pues no sea tímido hay preguntas o sea, claro que hay preguntas sobre este derecho el derecho al trabajo este, Muchas veces parecería que, que no está consagrado, no es así. Ya le dije cómo le está yendo de chamba, cómo le está yendo a su familia, el derecho al trabajo, pero además no solo es el derecho a tener trabajo, sino el, el derecho a tener las prestaciones que por ley debe otorgar una empresa, eh, las responsabilidades, en fin. Está bueno el tema. Este, luego, si no pregunta, no diga que. Que por qué no, ¿eh? A ver, este, 8647 nos dice Alberto Mogollón. No sé si nos esté hablando en clave esta noche. Este, o si se trate de algún código o si no, porque ni siquiera es consecutivo, podría ser un conteo. Eh, pues ya lo vio. Grupo Fórmula también se va a poder ver en la plataforma Roku. Este, pues ya sea que tenga el dispositivo o que su televisión inteligente tenga la, la aplicación, para que nos escuche, para que nos vea, no hay excusa. Y pues viene lo de las corcholatas, ¿no? los 42 nombres que dio a conocer el presidente López Obrador que podrían ser corcholatas de la oposición. Hay hay ahí este, respuestas. ¿Y sabe qué? Vamos a invitar mañana a cinco de ellos. ¿Cómo ve? Para preguntarles qué onda quiere ser presidente cómo viste este destape. ¿Por qué no nos dice a quién le gustaría que invitemos? Pues está pues Enrique de la Madrid, a Xochil Galvez, a Margarita, a Aureoles, a ver si, si trae su banquito, Este Chumel, nuestro compañero aquí de Fórmula, también ahí lo señalan como presidenciable. Díganos a quién le gustaría que invitemos. Una pregunta rápida, le hacemos, volvemos en tele. frenar el trasiego de armas y drogas por la frontera común entre México y Estados Unidos, una urgencia en la que coincidieron autoridades de nuestro país y de los Estados Unidos durante la reunión de alto nivel en materia de seguridad que se llevó a cabo hoy en Washington. Rapidito, ya hubo un Estado que aprobó las modificaciones constitucionales que permitirán a las Fuerzas Armadas permanecer en tareas de seguridad hasta el 2028, es el Estado de Oaxaca. ¿Sabe quién buscó un amparo para evitar que el INAI obligue a la Fiscalía General de la República a hacer públicas las carpetas de investigación en su contra por delitos electorales? El hermano del presidente, Pío López. Se presentó el informe sobre incidencia delictiva en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, destacó la reducción en más del 50% en delitos de alto impacto. La fiscal, Ernestina Godoy, ella asegura que la ciudad no será zona de confort para los criminales. Ya nos podrá ver y escuchar en más plataformas. Grupo Fórmula incrementa su cobertura y desde hoy forma parte de Roku. Pues ahí lo tiene. Le cuento que el Grupo Fórmula continúa expandiendo su presencia a través de distintas plataformas. Y esto con el objetivo de llegar a usted para que nos vea más y de manera más sencilla también. Por ello ahora estaremos en Roku. Ay papá, ve usted. Roku Channel llega a México, la plataforma número uno de streaming en horas para televisión en México, y con esta de la mano de Telefórmula, que también busca ampliar sus horizontes y llevar su contenido a más lugares para alcanzar nuevas audiencias a través del modelo Connected Television o CTV. Roku Channel es un canal de streaming gratuito disponible en los dispositivos Roku y se espera que sigan llegando más proveedores de contenido y marcas que están enfocadas al streaming para brindar esta experiencia que será de manera gratuita, anunció Rob Holmes, vicepresidente de programación. En Roku. Gratis es un precio muy bueno para todos, así que entendemos por completo por qué los consumidores buscan esto. Pero para hablar un poco de la historia del gratis en la plataforma de Roku, es un fenómeno global, lo hemos visto en todas nuestras plataformas y nuestros territorios. Durante el lanzamiento, Mario Ávila, director de operaciones de Grupo Fórmula, recordó que la visión de don Rogerio Azcárraga de siempre privilegiar el contenido sobre muchas cosas y los retos que lleva el romper paradigmas a través del tiempo, el apostarle a pasar de la radio a la televisión y nuevamente sucede con Roku para llegar a más audiencias en este formato que representa el ir un paso adelante en la oferta de contenidos. El reto tendrá que ser también tecnológico. Roku demanda gran puntualidad en horarios, entregas, eh, cortes comerciales. Pero creo que más allá de los retos, hoy eh, el reto creo que es, si no ha pasado, pero ya va quedando atrás. Hoy estamos ahí y es algo que nos da muchísimo gusto y nos permite continuar esa visión de nuestro presidente fundador, de don Rogerio, de llevar nuestros contenidos a más personas. Pasamos de la AM a la FM, a la televisión, radio por televisión, ahora se oye como algo de todos los días, pero no lo era. Entonces radio por televisión, online y ahora ya... En, estas, eh, en este nuevo modelo de Connected Television o CTV, como se le llama, en los Fast Channel. Entonces, creo que es una ruta de crecimiento en la cobertura de Telefórmula y del grupo de Radiofórmula también muy, muy importante. En ese sentido, Grupo Fórmula vio una oportunidad de expansión al adherirse a Rock Channel, por ello seguirá trabajando para estar a la vanguardia en este tipo de plataformas vía streaming y la apuesta es llegar a televisores inteligentes como Samsung TV, entre otras que próximamente se estarán dando a conocer. Hemos venido trabajando prácticamente todo el año este, en, en aprovisionar y en este, pues adquirir nueva tecnología, actualizar toda la tecnología que tengamos para que no solo el canal de Telefórmula, sino propiamente todos los contenidos que tengamos, puedan ser susceptibles a subirlos a esta plataforma, ya sea en un tema de VOD o bien en un tema live como el canal de Telefórmula, ¿no? Tan solo con un dispositivo que se conecta en el HDMI de la televisión o en un smart TV, entre las múltiples opciones que ofrece, Telefórmula de la mano de Roku podrá seguir llevando su talento y profesionalismo a más públicos fuera de México y conectar con nuevas audiencias. Con imágenes de Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula. Laura Brujés. Lo que pasa en México. Fórmula Noticias. Pues ahí lo tiene, también en Roku. Nos va a poder ver. Ampliamos la cobertura. Buena noticia, sin duda alguna. Cambiamos de información, cambiamos de tema. Coincidirá conmigo en que lo prometido es deuda. ¿Y sabe quién también? El presidente López Obrador. Y se lo digo porque dio a conocer 42 nombres de políticos de oposición, también de personajes de medios de comunicación, que él ve como posibles candidatos a la presidencia en 2024. ¿Quiénes son? A ver si usted simpatiza con alguno o con varios, mire. En asuntos políticos y con el argumento de que ya no debe haber tapados, el presidente dio a conocer una lista de 42 personajes, de la cual podría salir el próximo candidato de la oposición en el 2024 lista a la que se agregó el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca mencionado por una asistente a la mañanera se encuentran ahí algunos funcionarios de administraciones anteriores como Agustín Karstens quien actualmente preside el Banco de Pagos Internacionales el ex gobernador de Nuevo León Fernando Canales Clarion así como Carlos Medina, exgobernador de Guanajuato. Además se incluye actuales gobernadores, Miguel Riquelme de Coahuila, Enrique Alfaro de Jalisco, Mauricio Curi de Querétaro, Mauricio Vila de Yucatán, Samuel García de Nuevo León y Maru Campos de Chihuahua. Cuestionado sobre quién elaboró este listado, el presidente dijo que es del dominio público. Así la describió. Son los que han expresado que quieren o han aparecido en encuestas o los han propuesto. Para que vean cuántos hay del bloque conservador. Kenia López Rabadán, ¿quién es? Senador. ¿Eh? Senador. Lili Tellezín? Lorenzo Córdoba, pero es ese del INE, ese no puede. Mauricio Curi, él no creo, ¿eh? Sí. ¿Lo ha manifestado? Mauricio Vila, sí, es de Yucatán. Son muy buenas personas los dos. Osorio Ochoa, él también. Patricia Mercado. Sí, pues puede ser porque ella les ayudó en el 2006 cuando el fraude. Aparecen también dirigentes de partido como el panista Marco Cortés y Alejandro Moreno del PRI. Su contrincante en la pasada elección, Ricardo Anaya y varios senadores y diputados. Con imágenes de Oscar Jiménez en grupo Fórmula Sara Pablo. Pues ahí lo tienes. Tú simpático. Y dice, sí hay que tomarlo, no lo cree. ¿Cuál le gusta? Por cuál de ellos votaría, cuál le parece que portaría acá de mejor manera la banda presidencial. Pues mañana vamos a invitar a algunos a que nos digan cómo ven este Testape este Mañanero. Pero antes antes de hacerlo, le preguntamos a quiénes invitamos, lo leemos en el chat de YouTube a ver a quiénes quiere usted que tengamos aquí. Y bueno, sobre la publicación de esta lista, muchos de los ahí expuestos eh, reaccionaron y lo hicieron de distintas maneras. Vamos a ver. Es un bagazo, políticamente hablando el presidente. Está toreando, está picando a la oposición, nos está tratando de distraer de los temas centrales y con toda alevosía, con toda intención, suelta nombres. Y genera, pues, este, eh, opinión, porque el que está dice que no le importa, pero claro que le importa estar. Y el que no está dice que no le importa, pero claro que no le gustó no estar. Entonces, mueve el semillero político y hace para lo único que es bueno, que es para hacer grilla. Bueno, oiga, quien ya sea lista para su pasarela de presidenciables es el PRI. Lo van a hacer el lunes y el martes. Y claro, la duda sobre quiénes podrán ser dará tema de debate y hasta de quinielas durante el fin de semana. Y para que usted gane la de su comida familiar de sábado o domingo, aquí le adelantamos lo que trasciende, nos lo tiene Maru Rojas, con quien nos enlazamos vía telefónica. Maru, muy buenas noches, ahí tienes información trascendida de enorme valor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Pues sí, fíjate que lunes y martes tienen evento los priistas en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido y mucho tiene que ver en la obediencia de cómo votaron este asunto de la Guardia Nacional. No hay ningún pacto con el gobierno, dijeron ayer, después de que estuvo el secretario de Gobernación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero por ahí a algún regio diputado le gritaban: Mi candidato, mi gallo. Yo dije: ¿de quién se trata? ¿De qué hablan? Y ya después me despejaron la incógnita, es que el lunes y el martes va a haber la pasarela de presidenciables de los que ha palomeado el Comité Ejecutivo Nacional como los sí posibles, y pues por supuesto ninguno de los que votó en contra en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados aparece en la lista. No está Miguel Ángel Osorio Chong, no está Claudia Ruiz Macié, no están los que votaron en contra en la Cámara de Diputados y como siguiendo la orden de Palacio después de que el presidente tuvo el tema en la mesa. El lunes estarán Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, Alejandro Murat y José Ángel Gurría. Y el martes, Enrique de la Madrid, el gobernador recién llegado en Durango, Esteban Villegas, el doctor Esteban Villegas, y el gobernador de Coahuila saliente, Miguel Ángel Riquelme. Iban a ser cuatro el martes, estaba en la lista. El gobernador del Estado de México, eh, Alfredo del Mazo. ¿Lo sacaron, pidió... Maru? ¿Lo sacaron de la lista, no, Alfredo él del Mazo? Pidió que él pidió no ser considerado. No le interesa competir en el 2024. No, pues ahí está para las quinielas de fin de semana, ¿no? Nos acabas de dar así como para ganar ahí. Este, ya veremos el lunes y el martes a cuántos, me parece que sí son los correctos, este, van a estar en la lista, Maru. Pues vamos a estar pendientes. Oye, muchísimas gracias Maru, que tengas muy buena noche, que descanses. Buenas noches Juan. Y bueno, muchas gracias a Maru, en más del prismo mágico, hoy el presidente del partido, Alejandro Moreno Alito, aseguró que no hay acuerdo previo con Morena para aprobar una reforma electoral, dijo que cada partido tiene sus propias visiones y propuestas y también se dijo dispuesto a escuchar todas las voces. A ver. Alito aseguró para... que su partido, el mismo que le dio los votos a Morena para alcanzar la mayoría calificada que el bloque opositor evitaba que se consiguieran, no va a ir con la iniciativa en materia electoral. Escúchelo y guarde el video. Guárdelo. Para decirlo sin rodeos, fuerte y claro, no estamos trabajando con Morena ninguna iniciativa de reforma electoral en conjunto. Estaremos escuchando posiciones las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión, pero está claro que cada partido político tiene su visión en la propuesta electoral y estaremos trabajando en el Congreso para fortalecer siempre las instituciones de democracia participativa a todos. Bueno, eso prometió Alito, dicen que las promesas se las lleva el viento y con ese dicho nosotros nos vamos a una pausa. Al regresar aquí en el estudio, Jaime Morales, director de diversidad sexual y derechos humanos del Gobierno de la Ciudad de México, vamos a hablar del trabajo. Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya. Ya regresa, Fórmula Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las noticias del globo? Cintia Dávalos nos tiene la radiografía completa. Adelante, Cintia. Buenas noches. Gracias, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este jueves 13 de octubre. El agresor de una escuela de Florida, Nicolás Cruz, será sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de 17 personas en 2018, después de que el jurado dijera que no podía acordar por unanimidad que debería ser ejecutado. Lo que quería hacer, lo que era su plan y lo que hizo fue asesinar a los niños de la escuela y a sus cuidadores. Eso es lo que quería hacer, eso es lo que planeaba hacer, eso es lo que quería hacer y eso es lo que hizo. Y eligió el día de San Valentín para hacerlo mientras la escuela estaba en sesión. Más información: la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes aprobó por votación unánime citar a Donald Trump, exigiendo el testimonio personal del exmandatario, mientras presentaba un nuevo y sorprendente video de sus colaboradores más cercanos, que describían su complejo plan para revertir su derrota en las elecciones de 2020 y que resultó el ataque contra el Capitolio Federal. Sin embargo, Donald Trump siguió sacando todas las paradas en su intento de mantenerse en el poder. Donald Trump respondió a la citación del comité cuestionando a los legisladores. ¿Por qué el comité no me pidió que testificara hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final, en los momentos finales de su último encuentro? Porque el comité es un fiasco total que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país. Y vamos ahora con Perú, en donde el presidente Pedro Castillo reiteró que la denuncia de la fiscalía que puede costarle el cargo es parte de un golpe de Estado y rechazó de nuevo las acusaciones de que lidera una organización criminal en su gobierno. Irán acusó a Estados Unidos de querer desestabilizar el país, sacudido desde hace casi un mes por una ola de manifestaciones desencadenada tras la muerte de Masama Amini y que pese a la represión no pierde fuerza. Y por último varias personas fallecieron este jueves, entre ellas un agente de policía que se encontraba fuera de servicio en un nuevo tiroteo masivo en Estados Unidos, en esta ocasión en un barrio del este de Raleigh, en Carolina del Norte. Hasta aquí la información. Juan, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Cintia Dávalos, por tu reporte de lo que sucede en el mundo. Y de este reporte sobre la información internacional, nos vamos a un tema que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con el trabajo. El trabajo, el cual a través suyo conseguimos el sustento diario, contribuimos a la sociedad. Pero no solo eso, es un derecho y está plasmado en nuestra Carta Magna. Ahora, ¿cómo se garantiza que podamos ejercerlo justo? Para hablar de esto, agradecemos muchísimo que esté en el estudio Jaime Morales, director de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México. Jaime, bienvenido a Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muchas gracias de, de haberme invitado. Muchas gracias a Radio Fórmula y felicidades por tu gran noticiario. Muchísimas gracias, Jaime. Hoy el trabajo. El trabajo es que hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de cómo garantizarlos, hay que hablar de que las personas tenemos que conocerlos para poder ejercerlos y en caso de que exista algún obstáculo para poder lograrlo, sepamos cómo y a quién acudir. El trabajo es un derecho de las personas. Claro, Juan, el, el trabajo es un derecho fundamental, es un derecho fundamental para lograr el, el bienestar y un mundo más justo. Uh -huh. No esto pero el, el trabajo Generalmente pensamos que alguien nos lo tiene que dar Eso. y no pensamos en cómo lo podemos ofrecer y cómo lo podemos dignificar. Uh -huh. Es decir, todo el mundo está pensando que el Estado debe de cumplir generando empleos, que las empresas deben de tener las condiciones para generar empleos. Y nunca pensamos que las empresas ya tienen las condiciones para generar empleos uh -huh. y preguntarnos si los empleos que dan... Son dignos, bien retribuidos, uh -huh. bien tratados. Uh -huh. Y si las nosotras desde el hogar, ¿cómo generamos ese empleo? Uh -huh. Hacemos un trato justo, la gente que nos ayuda en casa le pagamos lo justo, le damos las prestaciones que nosotros exigimos para nosotros, el tiempo libre, el descanso. Uh -huh. Entonces yo creo que mientras no hagamos esa, esa retroalimentación, difícilmente vamos a contribuir como sociedad a un mundo de un trabajo digno. Tocas un tema fundamental, Jaime, que es el trabajo y las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Eh, históricamente olvidados, históricamente relegadas, eh, en una situación muy precaria, ¿eso ha cambiado durante los últimos años o qué pendientes existen todavía al respecto en el sentido de que las trabajadoras y los trabajadores conozcan? cuáles son sus derechos y se los exijan a sus patrones. Hay una relación obrero-patronal ahí. Sí, mira, en, eh, a partir de esta administración, la administración de la doctora Sheinbaum, ya se cambió eso y hay eh, un acuerdo para que la Secretaría del Trabajo en de la Ciudad apoye a las trabajadoras y los trabajadores del hogar para que tengan las prestaciones sociales. Uh -huh. Hay la manera de inscribirnos al Seguro Social. Pero pocos conocemos los procesos, pocos conocemos las condiciones y realmente no hemos hecho la difusión suficiente para ello. Necesitamos hacer una gran campaña para decirle a nuestras personas que trabajan con nosotros que tienen derechos, pero que nosotros les vamos a ayudar a conseguirlos. Uh -huh. Generalmente, la gente, tú le puedes decir, está aquí en la Constitución y. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es buscar los espacios donde la gente pueda llegar y decir, yo soy trabajadora del hogar y vengo a inscribirme al Seguro Social. Y que el Seguro Social dé toda esa apertura. Uh -huh. Ya la hay. Pero ¿quién va? ¿Quién ha ido? Así es, ¿quién los lleva? ¿Quién de las personas que tú conoces, a su trabajadora del hogar o a su, al trabajador del hogar que trabaja para ellos, los tiene con prestaciones sociales en el Seguro Social? ¿Quién les da? ocho horas de trabajo uh -huh. cuando estamos acostumbrados a la quesadilla de las seis de la mañana y la quesadilla de las once de la noche. Claro. No es creo que, pero vamos ah. más allá. Hay muchísima gente que hoy, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México les está ofreciendo trabajo. Las personas en situación de calle eso. se les está dando trabajo. Trabajo en las unidades habitacionales, por ejemplo. Ayudan a podar en los jardines, uh -huh. ayudan a limpiar las calles y no se les exige nada más que que hagan eso. Cuando las personas en situación de calle queremos que hagan las cosas como nosotros necesitamos y no como ellos lo necesitan. Hoy en esta ciudad eso ya se está logrando. ¿Cómo se logró, Jaime? Porque la situación, ahora sí, de personas que están en situación de calle es muy compleja y me parece que muchas de ellas están en esta situación porque esa es su voluntad. ¿Cómo se ha trabajado para esto y qué tipo de retribución se les está dando? Mira, más allá de decir que esa es su voluntad, uh -huh. El, como sociedad, como uh -huh. familia, como Estado, los hemos orillado a ello. Okay. Si no es que, ay, yo quiero estar en situación de calle. Uh -huh. Las situaciones de violencia que uh -huh. viven en el hogar, en el barrio, en la colonia, este, en su pueblo, los obliga a salirse de casa. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual, el, las, las adolescencias trans, uh -huh. por ejemplo, que no las admiten claro. en su casa, que las violentan, no tienen más remedio que salirse. Uh -huh. Y no hay a dónde ir. Sacabas uh -huh. abajo de un puente. Así es. Aunque hay albergues. Sí hay albergues, pero para pernoctar, no Muy para bien. vivir, no son, no son opciones de vivir. Y cuando alguien sale de situaciones de violencia, lo que menos quiere es que lo metas a un internado. Claro. Sí, a otro lugar. Esta libertad de la calle, que quizás no la entendamos nosotros porque no lo vivimos, es algo que va inherente a una nueva... Huida de la violencia. Por supuesto. Entonces, el gobierno de la ciudad lo que ha querido hacer es dignificar a esta gente desde ellos, no desde nosotros, no desde mm. nuestra mirada, sino desde la mirada de ellos. Lo que necesitas es un empleo para tener el día a día. Por si supuesto. quieres dormir aquí, aquí hay un espacio para dormir. Si necesitas que te vea el médico, aquí hay un espacio para que vayas claro. al médico. Y Oye, lo que se ha, se ha cambiado es el modelo. Se nos acaba el tiempo, Jaime. Eh, espero que estés viniendo más seguido aquí para hablar de cómo hacer, garantizar nuestros derechos rápidamente. Personas que se encuentren en situación que requieran atención de la Dirección de Derechos Humanos, ¿a dónde deben acudir? ¿A qué teléfono deben marcar? Es al 5514 74 51 17 o a diversidadsexual.gmail.com.mx Pues ahí estaremos pendientes. Jaime, muchísimas gracias ¿No? y nos vemos aquí pronto. Pronto nos miremos. Muchísimas gracias, gracias, gracias Jaime Morales. Y vamos con otra información, vamos a un evento tradicional en nuestro país y es la carrera panamericana que luego de una pausa retoma y mañana va a tener su banderazo de salida. José Luis Cuevas, el pintor, nos tiene toda la nota. Vamos contigo. ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el puerto de Veracruz, donde el día de hoy ha quedado ya como oficializada la trigésima quinta carrera panamericana. Mañana será la salida. Hoy fue el desfile de cualquier cantidad de autos que, sin lugar a dudas, desataron la locura entre los habitantes de Veracruz que apoyaron bastante y, desde luego, el tema del turismo parece volver de a poco a este sitio. Vamos a escuchar precisamente al secretario de Turismo, Iván Martínez, quien platicó con nosotros sobre la organización de esta carrera panamericana que arranca este viernes. Bueno, un éxito total la carrera panamericana aquí en Veracruz, mucho trabajo de por medio, como tú bien lo mencionas, la organización es algo que lleva muchos meses, pero no nada más meses, para nosotros ha costado años. Hace tres años empezó a pasar nuevamente por Veracruz la carrera panamericana y ahora recuperamos la salida. Pues ahí parte de lo que ha señalado el secretario de Turismo, destacar así también que el recorrido comienza mañana. Por eh, Veracruz, Tehuacán, llegando a Oaxaca y estará finalizando el próximo 20 de octubre en Durango. En cuanto a la carrera, en cuanto a la ruta, señalar que son diferentes categorías: que de Veracruz va a Oaxaca, de Oaxaca a la Ciudad de México, Querétaro, pasando por Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y finalizando en Durango. Así, la trigésima quinta edición de la carrera panamericana. Ya mañana te contaré detalles en el estudio. Pues, José Luis Cuevas, el pintor, el artista del deporte. Estaremos pendientes de los detalles que nos vas a dar a conocer mañana sobre esta importante carrera. Y mientras tanto, nosotros le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga una excelente noche. Pórtese bien.